Lo segundo que vamos a echar es la carne. La carne. ¡Puñela! Ok, tengo el pimiento, cilantrillo, tengo el tomate, queso, la cebolla, el churrasco, la plantilla. Ya el griddle se está calentando. Así que nada, ya casi estamos ready para empezar a hacer esas quesadillas de churrasco. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien, mis queridos amigos y amigas terrícolas felices. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. No dejes de seguirme en todas las redes sociales. Sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, sígueme en LinkedIn, sígueme en todos lados. Sígueme, sígueme, sígueme. Estoy pensando hasta hacer una canción que se titule Sígueme, ¿ok? Sígueme, tú sabes, a la gente le gusta eso. A mí me gusta que tú me sigas, a mí me gusta que tú me escribas. Sígueme, en todas las redes sociales aparezco igualito. Arroba Javier de Jesús PR. ¡Sígueme, coño! Y el video de hoy básicamente ya se lo choteé. Vamos a estar haciendo unas quesadillas de churrasco. ¡Quesadilla de churrasco! ¡Uy! ¿Te gusta lo mexicano? ¡Yo sé que sí, tití! ¡Sábana, baribiri! ¿Tú quieres saber cómo van a quedar estas quesadillas con su cebollita, su cilantrillo, el pimiento y explicarte cómo es que yo hago todo el proceso? ¡Pues es sencillo! ¡No te vayas! ¡Hey! ¿Qué está pasando? Madre. Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? En la madre. Estamos aquí, terrícola. Ya ese griddle está calientito y nosotros simplemente vamos a empezar a tirar muchas cosas a la misma vez. Porque esto es una receta que se hace bien, bien, bien rápido. ¿Ok? Tiramos el aceitito ahí. Y vamos a buscar la cebollita que la tengo aquí. Miren la cebollita. Camaramán, alúmbrame esa cebollita. Alúmbrame a mamá que le mande la cebollita, mira. Y le tiramos más aceitito por aquí a esa cebollita. Mira qué cosa rica, mira qué cosa rica esa cebolla. ¿Ah? Y empezamos cocinando esa cebollita, simplemente haciendo que ese aceitito coja toda esa cebollita. ¿Viste? Sencillo. ¿Ok? Bien importante, terrícola, sal y pimienta a la cebollita, pero no es una cosa bien exagerada. O sea, esto no es para quedarte con la sal y pimienta del mundo, no, no, no. Es para darle un toquecito, un sazón a esa cebollita, ¿entiendes? Y mezclas bien, pégalo para aquí, pégalo para aquí, pégalo para aquí. Cada vez que yo le doy la espalda a la cámara, usted, camaramán, alumbra la comida. Ah, eso es camarografía básica. ¡Qué charro soy! 101. Lo segundo que vamos a echar, la carne, churrasquito. Mira eso. ¡Pum! Churrasquín. Churrasquín, churrasquín, churrasquín. Mira eso. Picadito. Bien cheveroski. Ah. Sal y pimienta, sal y pimienta para el churrasquito, sal y pimienta, ¡pum! Tercera cosa que vamos a tirar en el griddle, importantísimo, gente, sigan instrucciones. Si las estoy tirando en un orden es porque básicamente es en ese orden que va. ¿Entiendes? Tiramos un poquito de aceite y tiramos el pimiento rojo encima del griddle. Para que mire ese pimientito rojo, que también lleva un poquito de sal y pimienta. Y ese pimientito rojo, mira, eso es cuestión de, mira, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, mira. Vuelta y vuelta. ¿Ok? Ahí, vieron qué rico, miren, miren qué chulería, miren qué chulería. ¿Ah? Miren qué chulería. Ahí estamos, ahí estamos.
Ya está. Ahora el pimiento, que lleva como 3 minutitos ahí, lo vamos a mezclar con la cebolla, que debe llevar unos 8 a 10 minutos. Vamos al mambo. Fíjense que hay más cantidad de cebolla que de pimiento, ¿ok? Importante eso. Hay mucho más cantidad de cebolla que de pimiento. Ya el griddle, que tiene 4 jodiendas que disparan fuego, aquí está en low y aquí está apagado. Y aquí vamos a echar el tomate, que el tomate sí lo vamos a dejar bien poquito tiempo en el fuego, ¿ok? Bien poquito tiempo. Y al tomate no le voy a echar sal y pimienta, ¿ok? Mira, eso es ya. Mira, un minutito ese tomate ahí, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo encima de nuestra mezcla de pimiento rojo y cebolla. Y lo ponemos aquí. Mira, y lo ponemos ahí. ¡Pap! Y lo ponemos ahí. ¡Pum! Ya eso está terrícola. Churrasquito, pimiento y cebolla, cada cual lleva un tiempo distinto de cocción. Y el tomatito encima está ahora mismo, mira, eso está bien, bien low. Mira, low, low, low. Y este donde está el churrasco está apagado. Y vamos rápidamente a montar lo que es la quesadilla. Tiramos un poquito de aceite aquí. Un poquito. ¡Pap! Y ponemos la quesadilla. ¡Rancancán! La quesadilla. ¡Rancancán! Y ponemos en un solo lado. Ponemos, mira. ¡Pap! Bastante queso porque es una quesadilla, coño. Tiene que tener mucho queso, porque si no, no fuera quesadilla. ¿Viste? ¡Pap! En un solo lado, mira. En un solo lado, quesito. ¡Pum! Esto ya lo que lleva son 45 segundos ahí. Y empezamos a montar. Le ponemos el churrasquillo. ¿Ah? Churrasquillo. ¿Qué? Una porción bastante chévere. No demasiado, porque si no, la quesadilla después no va a cerrar. ¿Ok? Tenemos el churrasquillo ahí, pap, y ahora vamos a ponerle de lo que es nuestra mezclita de cebolla, pimiento, pum, ahí estamos. Y encima de eso le metemos más quesito, pam, y ahí nosotros vamos a doblar nuestra quesadilla, ¿ok? La vamos a doblar. Ahí, miren eso, miren qué lindo, una vez está doblada, la volteamos, ahí, miren, para que el queso se caliente por ambos lados, ¿ok? Miren qué bonito, ya eso está casi ready, pero metí las patas, me faltó el cilantrillo. Así que yo no sé cómo yo voy a abrir esto. Esto se jodió. Se lo pongo encima, olvídate. Se lo pongo encima. En la próxima lo hago bien. Vamos a picarla. Vamos a picarla. Bueno, vamos a pasarla primero aquí. ¡Pap! Y vamos a hacer otra. Esto es sencillo. Aquí tiramos la masa. ¡Pum! Le metemos mucho queso de nuevo. Le metemos churrasquito de nuevo. ¡Fup! Metemos el churrasquinguin. ¡Fup! Mira qué lindo. Le metemos ahora, mira, vamos a meter el cilantrillito. Mira, el cilantrillito. Ahora sí, Titi. Y le metemos aquí. Ah, mira. ¡Pap! ¡Pap! Y por último, le metemos más queso, rancancán, ahí, rancancán, porque es quesadilla, papi, si es quesadilla, y no le metes queso, no es quesadilla, y doblamos aquí, chup,
y empezamos a aplastar. Empezamos a aplastar. ¡Sabarabaribiri! Ok, yo eso está terrícola y la ponemos aquí, la segunda quesadilla. Ok. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira, 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 mira. ¡Ay, qué lindo! Mis quesadillas. Vamos a sentarnos en la mesa porque ya yo lo que tengo es un hambre bien... ¡Esto se ve rico! ¡Sabarabaribiri! Terrícola, que cómo se ve esto. Vamos a picarlo, vamos a poner una encima de la otra aquí. Para meterle cuchillinguin. Para meterle cuchillinguin. ¡Ay! 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 ¡Ay, Luli! Pongo el cuchillinguin para allá. Pedacito de churrasco que se cayó ahí. Coño, no se quiere dejar comer. Miren esto, terrícola. Miren esto. Miren qué cosa más espectacular. Miren. Es que de verdad. Esto está bien, pero bien. Esto está demasiado. Déjame sacar esto. Esto, le digo la verdad. Miren qué cosa chula. Miren qué. By the way, no me puse a decorar el plato con pendejaces ni nada. O sea, hoy lo que estoy es que quiero hacerme unas quesadillas y comerlas. Ya está. ¿Qué coño? Que puedes platear mejor, que puedes... No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Porque es que el problema tuyo es el mismo siempre. Haz esto. Quítale aquí. Métele más luz. Decórame el plato. Vente y hazlo tú. Vente y hazlo tú. Yo no sé tú, pero yo me encojono. Pues claro que me encojono, me tengo que encojonar. Vamos a comer, que es lo que tenemos que hacer. Vamos a probar esto. Miren, ay Dios mío, qué cosa. No. Mire, yo le pago a usted todo el dinero del mundo, pero todo el dinero del mundo, si usted hace una quesadilla así como yo la hice en su casa y no le queda mejor que cualquier quesadilla que usted haya probado. Esto está en la madre. Mira esto. Ay, Dios mío. Mira el queso. Alumbra para acá. Mira eso. ¿Ah? ¡Ay, Luli! Esto es del más allá. No. Wow, hacía tiempo que yo no me hacía unas quesadillas, mano. Qué bueno queda esta pendeja. Wow. Mira. No sé si tengo cilantrillos en los dientes, me importa poco. O sea, no, te lo digo de ahora, por si vienes a joder. No sé, no tengo un monitor, no me estoy mirando. Gente, tienen que hacer esta quesadilla en su casa. Ustedes tienen que hacerla porque es que esto es una cosa del más allá. Esto definitivamente es una quesadilla que está en la madre. Nos vemos en el próximo video. Dios mío.
Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? En la madre. Hey.